Sí. Está mucho mejor. Espere, espere, espere. Hello, teacher. Hola, Victalina, ¿cómo estamos? ¿Cómo me le fue este día? I'm fine. That's good to hear that, Victalina. Great. I hope you have passed a good day too, right? Vamos a esperar a que se conecten los demás porque solo vemos tres personas conectadas. Vamos a esperar un ratito más. Y luego empezamos, ¿ok? Okay, teacher. Perfecto. Hello, Rachel. Hello, everybody. How was your day? Welcome to new session. Session, right? ¿Cómo les fue? How was your day? How was your day, guys? Tell me something about you. It was so good. It was so bad. More or less. Excellent. So-so. Interesting. Excellent. Happy. Oh, Curious. hello, Annie, teacher. Hello, Roland. How was your day? A little bit tired. Excelente. Un poquito cansadito lo veo, Roland. De pelado, no sé cómo se dice de pelado. Asleep. A little bit Así. asleep, right? Ah, okay. Sé que no puedo dormir, no sé por qué. De Me da veras. insomnio. Me está Sí, dando insomnio. eso Tengo pasa, mucho. pero fíjense que a veces es por el estrés.
Que uno no, se huele estrés que anda, no puede dormir. No, no le funcionó a los test de manzanilla, Roland. No, es O que quiero ver estos días voy a comprar unas vitaminas que me han recomendado. A ver qué tal. pero no son las Ultra Duceplex. No, una ferroprin, algo así, me dieron que se llamaba. Ferroprim. Sí, son buenas, ya he probado, pero son mejores para el estrés y para cuando tenemos, así que no podemos dormir, son mejores las Ultra Doceplex, se llama, así son como bebibles, en sobrecitos vienen. Se creo que como $9 cuesta la cajita, pero sí son buenas, se las recomiendo. Aquí anuncio comercial, estaba promocionándolo. A ver No, si pero nos en serio, regalan. son buenas, en serio, se lo digo porque yo por experiencia. Oh, Entonces, esa sí, voy a ir a ver. son buenas, en serio, lo vas a dormir bastante, a ver, te van a caer bien. Ojalá que no me duerma en clase tampoco. No es que tómesela después de la clase o en la mañana para que duerma un ratito. Digo yo, y vamos a decir, y Roland va a decir, Roland, bien dormido. Bien dormido. Just kidding. Okay, guys. Excellent, right? That's a little bit funny, right? Good. How was your day, everybody? Welcome to this session, right? How was your day, everybody? Tell me something. Giovanni, ¿cómo estuvo su día? How was your day? Bien, teacher, gracias. Good. It was good, right? And you, Amanda, how was your day? La vida así como que más o menos. Good evening. More or less. So. We hope that tomorrow will be better, right? Pero esperamos que mañana será mucho mejor, okay? And you, René, what about you? How was your day? No lo escucho. Ay, no. ¿Qué me pasa? El tema está haciendo para. Hoy sí, me escucho ahora. Hoy sí, René, gracias. Ah, más, very good. Very, very good. Very good. Okay, excellent. Glad to hear that. Okay. Vamos a ver. Josué, Ariel, how was your day, Josué? Very, very good, teacher. Good, good, good. I'm glad to hear that. That's good to hear that, guys. And the other ones? Candy, Marisela, how was your day? Welcome to this session, right? How was your day, guys? Tell me. Dígame, bien, teacher, excelente. No sé qué me pasó eso, ¿eh? Sí, es cierto. Mi jefe me felicitó. Entonces, I hope to hear that, okay? Espero eso. Hello. That's right. Hello, Candy. Very nice. Very nice. Ay, qué bueno. Very nice. Very, very nice. Ay, está súper, súper oír eso, ¿verdad? Qué bueno que le fue súper, súper chivo. And you, César, and you, Luis, how was your days? ¿Cómo estuvieron sus días? A ver. ¿Cómo? Good day. You passed a good day. Oh, glad to hear that. I hope you have best a good day for tomorrow, right? That's great. Miren, los miro bien así. Tomémonos un cafecito, preparemos un cafecito, un juguito, agüita, un fresquito, right? Algo de comer, ahí, una cosita. Sí, que no hay ningún consulta. Problema. Ajá. Sorry, sorry. Lo del cuadro del manual. Ajá. ¿Para cuándo era? Lo del cuadrito. Ahora lo íbamos a ver. Íbamos a revisarlo, ¿se acuerdan? ¿Lo Dice hicieron? que yo no, que yo lo saqué en fotocopia, sí, saqué el cuadro. No sé si está bien. Sí, para claro. Llenar. Sí, claro, está súper bien. Mucho mejor. Ah, ok. Me parece que esté copiando ese montón de cosas. Entonces solamente rellena los espacios que necesita rellenar, ¿verdad? Es una buena idea fotocopiarlo o imprimir la parte de la que estamos trabajando. Y luego, pues, para tener una mejor okay. Está de ok,
Vegetables. El día de ayer estuvimos viendo que, a ver, recuérdenme, please. Ayer yo casi no anoté, pero era de lo de qué hacíamos en las profesiones. Ajá. ¿Qué es lo que hacíamos en nuestro lugar de trabajo, verdad? Ajá, que por qué no hacía tal cosa, de what, when, where, why, who. Ajá. Preguntas con las WH word, muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien más? Somebody else. ¿Alguien más? Somebody else. Me yo. Quiero ver quién me está escribiendo. Somebody else, guys. Nobody else. Vaya, in brief, ¿verdad? Estuvimos practicando eso, ¿verdad? Más que todo. Y la cuestión del manual. Vaya, el día de ahora, chicos, les cuento, vamos a tener un nuevo tema. Que es un poquito, depende de cómo usted le ponga atención, ¿verdad? Y cómo usted lo tome. Así lo va a sentir algo difícil, así lo va a sentir algo fácil, ¿verdad? Por eso, vamos a... Vaya, ahora, les voy a compartir ahorita, porque el día de ahora vamos a ver las preposiciones de tiempo, ¿ok? ¿Y qué son preposiciones de tiempo? Ya vamos a ver ahorita. Déjenme compartir. Pero primero que todo voy a pasar la lista. Porque si no se me va a olvidar. ¿Ok? Denme unos chancecitos. Y ahorita les paso la lista. Estaba viendo que algunos ya terminaron las tareas de la semana 3. Les felicito de verdad. Me alegro que estén poniéndose las pilas, ¿verdad? Para no tener trabajo atrasadito y adelantar, ¿verdad? Que es lo que nos conviene ahorita. Ok, vaya, hoy estamos Tuesday 18, April, Tuesday 18, ¿right? Y vamos a empezar. Siempre recordarles que al oír sus nombres, pues pueden decir present or I'm here, ¿ok? Y vamos a conversar. Ok, let's start. Álvaro Ernesto Rodríguez Ochoa. Present, teacher. Thank you. Amanda de la Paz Araujo Torres. Present. Thank you, Amanda. Ana Raquel Campos Ayala. Present, teacher. Thank you. Candy Maricela Cisneros de Escobar. Present, teacher. Thank you. César Alexander Alas Portillo. Present, teacher. Thank you. Dani Anthony Sigüenza Ventura. Dani? No yet? Okay, perfect. Daniel Alexander Villavicencio Enrique. Present, teacher. Thank you. Denise Scarlett Montano de Martínez. Denise? No yet? Okay, maybe later, right? Ernesto Salvador Mejía Mundo. Present, teacher. Thank you, Ernest. Giovanni Enrique García Cortés. Present, teacher. Thank you. Ictalina Castro. Present, teacher. Thank you, Ictalina. Jared Salvador Palma Arteaga. No? Okay, maybe later. Jorge Armando Vázquez Guevara. Present, teacher. Thank you, George. José Abel Molina Argueta. José Abel Molina Argueta. No, maybe later, right? Josué Adiel Onofre Durán. Present, teacher. Thank you. Carla Roxana Landaverde Mengíbar. Not yet? Okay. Catherine Estefany Escolero Orellana. Present, teacher. Thank you, Catherine. Ligia Magali Vázquez Martínez. No yet? Okay. Luis Eduardo Reyes. Luis Rafael Beltrán Rogel. Marvin Alexander López Carranza. Okay. René Francisco Mendoza Cárcamo.
Present teacher. Thank you, Roland. Cruz Cañas. Present teacher. Okay, Rosa Isela López Hernández. Present teacher. Thank you. Jancy Lizette Alemán Rubio. Present teacher. Thank you, Jancy. Okay, guys, bye. Esa es la primera vez de la lista, esperando que los demás pues, se puedan integrar durante la sesión, ¿verdad? Vamos a ver, Luis Beltrán, teacher Scarlett Montano, teacher, buena cosa, aún no puedo hablar, pero acá estoy, vaya. Entonces vamos a ver quiénes están. Scarlett, ¿por dónde estás, Scarlett? Sí, él le puso Scarlett. Ok, vamos a ver, Scarlett, Scarlett, ¿dónde estás? Sí, acá está. Vamos a ponerle quién más. Beltrán, Beltrán, vamos a ver, permítanme chicos que no me había fijado en los mensajitos. Beltrán, ok, perfecto. ¿Quién más está conectado? ¿Quién más está integrando ahorita, chicos? Luis Eduardo, vamos a ver, déjenme ver. Luis Eduardo, buenas noches, ok. Solamente ellos, ok, perfecto. So, let's start with the class for today. Ok, bueno, muevan el cuellito porque ahorita vamos a entrar en materia, ok, muevan el cuellito porque los veo algo así apachurradito, como que quieren y no quieren, entonces no, ¿verdad? Eso no es señal buena, ok, va, estiremos, animémonos, tomémonos algo, respiren, right, respiren profundo tres veces, so you are going to take a breath. Three times, okay? Breath. Okay. Una vez más, one more time. Okay, perfect. Vale, chicos, vamos a ver. Ahora vamos a compartir pantalla. Y les presento el tema del día de hoy es este. Today is April Wednesday 18, 2023, right? And our topic for today is prepositions of time, okay? And our objective for this class is students will be able to identify prepositions of time. Preposition of time. What are prepositions of time? They are at, in, on, okay? Esas son las preposiciones de tiempo. In, at, on. Okay? Y dice que una preposición de tiempo es una preposición que nos permite discutir un tiempo en específico o un periodo como una fecha, ¿verdad? O una fecha en el calendario o un día de la semana o un tiempo o algo que toma tiempo en cierto lugar, ¿ok? Por ejemplo, tenemos we use, nosotros usamos at for a specific time, ¿ok? Nosotros utilizamos at para referirnos a un tiempo en específico. Usamos in for months, years, centuries, or a long period. Nosotros utilizamos la preposición in para referirnos a meses, años, décadas, right? Y largos periodos de tiempo, ¿verdad? O siglos, right? Y también tenemos la preposición on, que es para referirnos a días y fechas en específico. Por ejemplo, tenemos, chicos, acá un cuadro con la explicación más específica de cómo utilizar the preposition of time, ¿ok? Decíamos que at lo vamos a ocupar para referirnos a un tiempo en específico. Por ejemplo, at 3 o'clock, at 10:30 a.m., or a half past 10 a.m., right? At noon, at dinner time, at bedtime, at sunrise, at sunset, or at the moment, ¿ok? And also, we have the preposition in. That is, that we use to refer to months, years, centuries, and a long periods, okay? For example,
May, in May, in summer, in the summer, in 1990, right? In the 19th, in the next century, in the ice age, in the past or future, right? Also, we have the preposition on. That is no, yo no hay este cuadrito. Perdón que le interrumpa. ¿A dónde hay el cuadrito? No, no lo encuentro. En la unidad 3 siempre, en la 3. No, Italina, este es una pizarra que tengo yo. Eso no está en el, no estamos en el home. No se preocupen, no estamos en el home, Italina. Y yo buscándolo. No. Vaya, está bien, perdón. Ok, no, vaya. Lo que pueden hacer, Italina, es tomarle captura y lo mandamos al grupo de WhatsApp para que todos pues tengan la información. Y que no se puedan perder de nada, ¿verdad? Cuando usted quiera tomar alguna notita en cuanto a eso, pues simplemente abrimos el WhatsApp group y ahí lo retomamos, ¿ok? Ok, ya. Yeah. Vale, decimos que on lo ocupamos para días en específico o fechas. Por ejemplo, tenemos on Sunday, on Tuesday, on 6 March, on 25 December 2010, on Christmas Day, on Independence Day, on my birthday, on New Year's Eve. Okay? Vale. Entonces, tenemos estos ejemplos. Tenemos, look at these examples. I have the meeting at 9 a.m. Pero teacher, ¿por qué at y por qué no on? Ok, porque at nosotros lo ocupamos en una fecha en específico. ¿Qué quiere decir? O en un tiempo en específico, perdón. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a decir exactamente la fecha, ¿verdad? Por ejemplo, at 3 o'clock, at 10:30 a.m., at noon, at dinner time, etcétera, etcétera. Y como aquí me están dando el 9 de las 9 de la mañana, entonces por ende vamos a utilizar la preposición at. ¿Okay? Yo tengo la reunión a las 9 de la mañana. También tenemos the shop closes at midnight. ¿Ok? Un tiempo en específico, pero teacher, pero aquí no es una hora. ¿Y por qué yo utilizo at? Si at me están diciendo que lo voy a utilizar en una hora en específico, ¿verdad? O en un tiempo en específico. Pero acordémonos que at midnight. ¿Midnight a qué horas es? En la noche. Medianoche, ¿verdad? Exactamente. ¿Y a qué horas es medianoche? Las 12. A las 12. Entonces está inmersa la hora en esa palabrita. Por ende, ocupamos at. Porque me están diciendo que es a la medianoche. ¿Y a qué hora es la medianoche? A las 12 en punto. ¿Ok? Entonces, por eso vamos a ocupar at. También tenemos Jane went home at lunchtime. ¿A qué hora es el lunchtime? Mediodía. Al mediodía, siempre a las 12 en punto. Entonces, quiere decir que también está inmersa la hora ahí. Y por eso yo utilizo at. ¿Ok? Vamos a ocupar en horas, en tiempo en específico. Por ejemplo, midnight, lunchtime, dinner time, at the moment. What else? At the sunrise, at the sunset. Do you know what does sunset means? ¿Saben qué significa sunset? Sunset, verano. No. Puede ser. Puesta de sol, ¿verdad? Sunset. En sunrise is the opposite, right? Sería la salida del sol. Sunrise es la salida del sol y sunset es la puesta del sol. ¿Ok? Vale.
Entonces, ¿queda claro cuando vamos a ocupar la preposición at? Yes or not? Yes. Yes. Ok, but be sure of that. Que después es la mala práctica. Ok, perfecto. Tenemos también algunos ejemplos en donde nosotros vamos a ocupar la preposición in. Ok. Y está el siguiente. In England, it's often snow in December. ¿Ok? ¿Cuándo vamos a ocupar in? Cuando estemos hablando de meses, años, siglos y largos periodos de tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo voy a decir, si me ponen un mes, yo voy a decir in May, ¿right? Si me dicen determinado tiempo, ¿verdad? El summer, el verano es un largo periodo de tiempo y es válido para la preposición in, ¿verdad? So that means we are going to say in summer, in October, right? In May, in December, etcétera, etcétera. In the summer too, you can use in the summer too, right? O lo pueden utilizar cuando estemos hablando de un año en específico. Por ejemplo, tenemos in 1990, right? O en los años 90, in the 90s, right? In the next century, en el próximo siglo. In the eyes of age, en la era de hielo, right? En el pasado o en el futuro. Ok, en esas oportunidades donde nosotros vamos a ocupar la preposición in. Ok. Y tenemos otro ejemplo acá que dice: There should be a lot of progress in the next century. Debería de haber muchísimo progreso en el próximo siglo. Ok. In the next century, right? Do you work? Ah, ok. Bye. Hasta ahí nomás. Ahora, ¿cuándo vamos a ocupar la preposición on? On nos dice que lo vamos a ocupar cuando hablemos de días y fechas. Por ejemplo, on Sunday, on Tuesday, on 6 March, on 25 December 2010, on Christmas Day, right? On Independence Day, on my birthday, on the New Year's Eve. Ok, la noche de fin de año, ¿verdad? Mi cumpleaños, el día de la independencia, el día de Navidad, el 25 de diciembre del 2010, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero usted me puede decir, pero che, pero aquí no tiene ninguna fecha y me está diciendo que habla de fechas y días, ¿verdad? Pero en este caso, como ya sabemos que fecha es el día de la independencia, es el 15 de septiembre, entonces está inmerso. Al igual que la fecha de su cumpleaños, al igual que el día de acción de gracias, ¿verdad? O igual que el día del el último día del año, ¿verdad? Que sería el 31 de diciembre. Entonces, en esos casos donde nosotros vamos a ocupar la palabra o la preposición on. ¿Qué quiere una preposición? Decíamos, it's that allows to discuss a specific time or period. Es la que nos permite describir o discutir un tiempo específico o un periodo específico. Podría ser un día, una fecha, un día en el calendario, o un día de la semana, o algo que toma lugar en cierto lugar. Por ejemplo, una meeting o something like that. ¿Preguntas, chicos? On Tuesday morning, not to late morning. No, creo que se las marca el signo de interrogación así. I'm just kidding, okay. Pero más adelante lo vamos a ver y lo vamos a dominar, créanme. No se preocupe por eso. Tenemos práctica, tenemos exercises, right? That is going to help you to getting advanced in this topic, okay? I know that is a little bit confused at the beginning, but then when you get the correct comprehensions, you are going to dominate this part of English speech, okay? Bye, sigamos. Dice que también in, nosotros lo ocupamos en frases como in the mornings, right?
In the afternoon or in the afternoons, in the evenings or in the evening, right? Y también tenemos on Tuesday morning, on Saturday mornings, on Sunday afternoon, and on Monday evening. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Y cuando yo diga, what do you do in your free time? ¿Qué es lo que haces en tiempo libre? I go to the gym on Tuesday morning. ¿Ok? Voy a decir, ¿verdad? Yo voy al gimnasio los días martes en la mañana. ¿Ok? Cuando usted le pregunten qué es lo que hace en su tiempo libre o en su día libre, ¿verdad? Puede ser. Ok, what do you do in your day off, Rachel? ¿Qué es lo que hace en su día libre, Rachel? ¿Cómo se dice hacer, teacher? ¿Cómo? Hacer. I do. I do exercise. I do exercise or I make exercise. ¿A qué hora lo hace? What time? Por la mañana. ¿Y cómo se dice por la mañana? In the morning. In the morning. Muy bien. Morning. Entonces, esa es la ocasión donde nosotros vamos a ocupar estas preposiciones de tiempo. ¿Ok? Si yo le pregunto a Roland, Roland, what do you do in your free time? Sería... como me perdí, teacher, me perdí. Daily routines. ¿Qué es lo que hace usted en su tiempo libre? Sería como ver TV. Okay, I watch TV. Ajá. What time do you watch TV? ¿A qué horas ve usted televisión? ¿O en qué momento del día usted ve televisión? In the morning. In the mornings, right? En las mañanas, teacher. So I watch TV in the mornings, right? In the mornings. O puede decir, I watch TV on Tuesday morning. I go to the gym on Saturday mornings. Yo voy al gimnasio los sábados por la mañana o por las mañanas, ¿verdad? Si usted dice que usted corre, I run, dice usted, okay. What time do you run? ¿A qué horas corre? I run on Monday evenings, okay? Yo corro todos los lunes por las tardes. That's the way we are going to use this phrase. Okay. Entonces, ¿está más o menos claro cómo es que vamos a ocupar estas preposiciones, chicos? Por ejemplo, when is your birthday, George? When is your birthday? My birthday is March 30. Is on March 30, en este caso. 30. Vamos a ocupar la preposición on con días y fechas, ¿okay? Okay. En este caso va incluido el día de su cumpleaños. So you are going to say, my birthday is on March 30, right? My birthday is on March 30. Okay. Okay. When is your birthday? Vamos a ver quién está. Candy, okay. Candy, la miro bien animada, Candy. When is your birthday? My birthday. Hola, teacher. Is mala conexión. January 27, no sé. 27, right? 27. Okay, on January 27. Okay, perfect. Let's continue. When is your birthday, Catherine? Catherine, Stephanie? I can hear you, Catherine. My birthday is 16. Para decir 16.
Okay, is on ¿qué mes? August. On August 16, right? On August 16. Primero va a decir la preposición, luego va a decir el mes y luego va a decir el día en específico para referirse a la fecha de su cumpleaños. Okay, César, when's your birthday? My birthday on January 25. Okay, my birthday is on January 25. Jancy Alemán, when is your birthday? My birthday, February 1. Okay, is on February 1. Okay. Perfect. When is your birthday, Carla Roxana? My birthday is on 3 April. Okay, is on April? ¿Qué fecha? Three. Okay, on April 3. Okay, perfect. Luis Beltrán, when is your birthday? My birthday is on February 28. Okay, my birthday is on February 28. Okay, muy bien. El último día del mes, right? Okay, perfect. So, Italina, when is your birthday? September 12. Okay, my birthday is on September 12. Okay, perfect. 12. Ese es September 12, right? 12. Ajá. Okay, perfect. Es que oh, ese me cuesta el 12, ¿cómo se dice, perdón? 12. Yes. 12. Como el CH, 12. Uh-huh. O solo 12. Ah, okay. Thank you, miss. You're welcome. Josué Adiel, when is your birthday? My birthday is on December 27. Okay, perfect. Giovanni, when is your birthday? My birthday is 19 de julio. Okay, my birthday is on July 19. Uh-huh. Okay, repeat. On July. My 19. Okay, perfect. Vaya, recuerden que todos los números después del 12, usted siempre va a poner teen al final. Por ejemplo, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, okay? Y después 20, que es el 20. Okay, don't forget that. Después del 12, todos llevan teen al final. Usted tiene que decir el número y luego teen. 13, 14, 15, etcétera, etcétera, okay? That's an advice, okay? Oh, that's a clue, right? Okay, perfect. Vaya, vamos, chicos. Ahora bien, si yo les pregunto... Okay. When are you going to go to the beach? ¿Cuándo van a ir a la playa? ¿Cómo me van a responder? On Saturday in the morning. Okay, on the next Saturday in the morning. The el próximo Saturday sábado en la mañana, right? Muy bien, excelente. On the next Saturday in the next morning. In the Muy morning. Bien. When are you going to go to the beach, Roland? Sería on Wednesday. On Tuesday, ajá. Uh-huh. Y en la noche, ¿cómo se at sería? Night. Sería on Thursday at night. At night, muy bien. Ahí vamos a combinar dos preposiciones, ¿ok? Porque como at night ya se refiere a la noche, right? Ya es un tiempo en específico. Por eso utilizamos okay. At.
Okay, vaya. Pero está bien así. Sí, está bien. Vaya, preguntas, chicos. Yo los miro. Algo para. Digamos, teacher, teacher. Ajá. Llamo en una, como digamos, si usted nos dejara una oración. Ajá. Se puede utilizar las tres. El on, at y night. Depende de lo que estemos hablando. ¿Cómo esté estructurada la oración que vos querés expresar, Rolando? Ah, ok. O sea, si se puede solo uno, dos. Uh-huh. Si puede dos en la misma oración, pero ya sería como una compound sentence. Una oración compuesta, ¿verdad? Donde hay dos preposiciones. Puede ser de tiempo, puede ser de lugar también. Depende, ¿verdad? Acuérdense que hay preposiciones de lugar también, que son las próximas que vamos a ver el día de mañana. Este día vamos a ver las de tiempo, ¿ok? Bye. Preguntitas, chicos. En una tarea hay acerca de esto, vea, teacher. Sí, exacto. Hay una tarea de las preposiciones de tiempo y las preposiciones de lugar también. Por eso es importante que las hagamos. Vale. Si usted no ha aprendido así completo, vamos a hacer la práctica para que usted pueda completar en lo que usted tiene que entender de este tema, ¿ok? Porque veo que como que hay caritas de confusión ahorita. Se saca un poquito difícil el tema, ¿verdad? Pero ya cuando usted lo entiende, ya es más fácil, ¿ok? Vamos no a ver. No está difícil, lo que pasa es que yo como venía caminando. No le no estaba tan pendientes. Vaya, entonces, chicos, vamos a mandar un link al WhatsApp y vamos a hacer la práctica, ¿ok? Voy a dejar de compartir un ratito y ya les mando el link. Quiero ver si abrí el WhatsApp. No, abierto. Ok, vaya, permítanme un ratito, chicos. Ya ahorita. Teacher, diga. Lo pueden poner en el chat de aquí porque en el WhatsApp, bueno, al menos no tengo acceso ahorita. ¿Eh? En el chat de la meeting. Vaya, perfecto, sí. Ahorita. Pero lo compartí al WhatsApp también. También, vaya, está bien. Vaya, vamos a ver. Lo voy a copiar, vamos a compartirlo primero en el WhatsApp. Vale, ahí está. Ahora voy con el de la meeting. Déjenme un ratito. Vamos a ver dónde están los mensajitos. Acá está. Vale, ahí está. Ok, go ahead. Vale, voy a compartir qué es lo que vamos a ver en este caso. Preposiciones de tiempo son, ¿verdad? Sí, así es. Vaya, ahorita, chicos. Les voy a compartir un ratito. Y estamos. Vaya, estamos en esta paginita, ¿verdad? Preposition of time. Draw and drop the preposition of time. The times in the correct category, right? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Usted va a ubicar o va a clasificar cada una de las preposiciones o cada una de las palabritas que vea acá. Hola, estoy en clase. En la preposición correcta. Hola. Por ejemplo, tenemos the morning. ¿A dónde debe ir the morning? El número uno. Es at. En el primer cuadrito, en el at. In the morning. No, en el tercero. Entonces usted va a arrastrar la palabrita y la va a ubicar. In the morning, ¿verdad? Va a ubicar. Pero primero vamos a llenar las de at porque si no, no le va a permitir que se queden las demás, ¿ok? Ah. ¿Cuáles son las que corresponden con at o a la preposición at? At. Ah, puede ser at midnight, ¿verdad? Entonces se quedó aquí, entonces sí corresponde a eso. Si sería se quedó, at corresponde 10 y 30. A eso. Ajá. At 10 y 30. No sé cómo se dice. At midnight. At midnight.
¿Y cuál es la otra? At 10 y media. At 10:30, right? At a half past 10, right? Vale, ahí se quedó, miren. ¿Qué más? ¿Qué otro corresponde a la preposición at? Si gustan, pueden observar el cuadrito que se compartió en el WhatsApp. Ahí pueden tomar nota y lo vamos a ir llenando, ¿ok? Lo voy a dejar solitos trabajando para que usted pueda hacer su práctica, ¿ok? Cuando ya terminemos, lo enviamos o se sí. lo Ajá, mandamos le dan, factura. Le dan la calificación, esta parte de acá. Terminado, le da su nota y luego me lo envían siempre. Bye. Ok, perfecto. Go ahead. No estén molestando, pues te vas a estar aquí. Ya, ya. Sí, mi amor. Ya. Teacher, ¿qué significa spring?
Teacher, ¿puede compartir por aquí la tablita? Aquí en la... En la... Vaya, permítame ahorita. Solo voy a dejar de compartir esto. Vamos a ver la tablita, la tablita. Parece la pena. Voy a tratar. I'm going to try, okay? Teacher, winter, ¿qué significa? Winter es como, este, winter is coming, dice. Ajá, es el, ¿cómo se llama? Ay, Dios mío. Invierno. Invierno, ese, invierno. Ay, come on, guys. Invierno, como le sale en Juego de Tronos. Winter is coming, invierno. Winter is now, es invierno. Snow. ¿Cómo se llamaba el snow? ¿Se acuerda? El Frosty. Ajá. De los Stark. De los Stark. Estaba bonita esa serie. Bonita. Lástima que no terminó bien. Nada, nadie le gustó al final. Vale, ahí está la tablita para los que la quieren ver por acá. O no la pueden ver por el grupo de WhatsApp. Aquí la pueden checar. Teacher. Dígame. No la veo, teacher. Están en el chat de la meeting. Ah, ok. Ok. Oh, ¿quieren que se las comparta aquí? Para ahorita se la voy a compartir acá. Hoy sí. Teacher. Dígame, Rachel. Una pregunta que es fall autumn. Bueno, ahorita no puedo ver, espérame, dame un chancecito y voy a abrir ahorita acá. Vamos a ver, ¿cómo? Fall autumn es como otoño. Ah, ok, gracias. Ok. Es cuando las hojas caen, perdón. Oh. Acuérdense que fall y autumn es un periodo de tiempo. ¿Cuándo vamos a ocupar o qué preposición vamos a utilizar cuando estamos hablando de periodos de tiempo? Largos. Long period of time, right? Oh. Se le iba a preguntar holiday, ¿qué significa? Holiday son fiestas. Fiestas como por ejemplo las fiestas de Navidad, las fiestas de Independencia en general. Las fiestas de pavo, acción de gracia. Exacto. George, ¿ya terminó, George? Yeah.
Okay, perfect. This is a piece of cake for you, right? just two. Have you ever taken another course in English? No. No, really? No, nothing. Only so, I live in for 6 months in the US. And, oh, okay, that is why you are pretty good in that, right? Right. Okay, perfect. Thank you for noticing me, okay? You're welcome. Vamos a ver, let's see, guys. In the weekend, the vacation, I received the class in the US. Oh, really? Really, because I go to visit my brother. So you went to visit your brother in that week, the week before vacation, right? Yes, right. Ah, okay, really? I didn't notice about that. Okay, I just ahorita. Weekday. Okay, weekdays, okay? Son los días de la semana. En un día de la semana o días de la semana en específico. Buenas noches, teacher. Good evening, Magali. How was your day? Lo siento. Just connected, right? Yes. Okay, vaya. Estamos hablando de las preposiciones de tiempo, Magali. Y por ahí, por el WhatsApp group, hemos compartido una tablita en donde especifica cuándo vamos a utilizar las preposiciones at y on para que usted pueda llenar este cuadrito que está aquí, mire. Usted va a clasificar cada una de las frasecitas que está acá en la preposición correcta. ¿Ok? ¿Piensas que es un experimento social? Hola, disculpa la molestia, tu disculpa de mi mamá y quiero comprar este pastel. Bueno, teacher. Ok, si tiene alguna preguntita, me la hace saber, please. Ok. Ok, perfecto. Me gustaría muchísimo, de verdad, eres una buena persona. Ay, no, a mí que me cuesta que se pegue esto. Vale, es que primero, Italina, tiene que ser todita las de at y después tenemos que seguir con las de on y después con las de in, porque si no, no le va a permitir arrastrarla y dejarla ahí. Tratemos de buscar primero las que van con at y después las que van con on. No, pero por eso no terminaba, teacher. Si no, eso van a estar pegando, arrastrando. No, teacher, sí deja, porque a mí puede. Sí me dejó. Fíjate que a mí no, la verdad, la primera, y me costó porque ahí estaba yo, darle, hasta que la hice así en orden y sí se me deja. A mí tampoco me dejaron. ¿Verdad? Yes. Vaya, ¿quiénes terminaron ya? Say finish. Yo lo había pegado y cuando le iba a dar. Ya finish, teacher, ya se lo mando. Se me borró todo otra vez esta cosa. Ay, no, tómese su tiempo entonces, no. Don't worry. Be happy, dice la canción. Ok, Candy, 10 of 10. Ok, great. Catherine Escolero, 10 of 10. Rachel, okay, 8 of 10. Okay, perfect, Rachel. Congratulations. Joshua, 10 of 10. Adiel Onofre, okay, perfect. Para mí, ¿ves que no está difícil? Solo fijarse en qué tiempo y en qué situaciones nosotros vamos a ocupar cada una de ellas, perdón. Escucho un TV. Vamos a la playa. Me escuchamos la tortuga. Estuvo durmiendo por 30 años. No more.
No more? Silence. Okay, silent, right? So we mute the microphone. Yeah. Vamos a ver, ¿quién más? Que a mí se me van. Amanda, okay, 8 of 10. Okay, Amanda, congratulations. That's a good grade, okay? Es una buena nota, okay? Don't worry. If you want, you can do it again. Who else? Vamos a ver, let's see. Of 10. You see? Excellent, right? 10 of 10. Okay, perfect. So we are going to start to make the review or to make the check-in from this, this activity. Okay? So let's start. ¿Cuáles son las que pertenecen a la preposición at? A ver, volunteers. Tell me. Ay, no, será mi dedo que no pega. The weekend. ¿Cómo? The weekend, at in the weekend. Okay, at the weekend. Okay. The weekend. At the weekend. Back time. Uh-huh. At the time. Don't start the time. Where is the time? Okay, let's see. Ah, okay, bedtime. Okay, at bedtime. ¿Qué significa bedtime? Yes, como... De la jandera. Acostarse. Exacto. Sí. Tiempo de ir a dormirse o ir a la cama, right? Muy bien. ¿Qué otra más? What else? Volunteers? At 10:30. At 10:30. Okay. I already have at 10:30. What else? ¿Qué otro más? At noon. Ajá, at noon, ¿verdad? At noon or at midnight, right? Recuerden que midnight es a las 12 en punto, por eso es una hora en específica, ¿verdad? O al mediodía, at noon. Noon significa mediodía, que es a las 12 en punto también. Vale, ¿qué otra más? That's it. 10:30. At night sería también, ¿verdad? Ay, ese se me movió. No sé por qué se me están yendo para allá. Oops. At night. Vamos a poner at night. Ok. At midday. At noon and midnight. Sí. Ok, perfect. Oh, se me mueve, se me mueve, se me fue, se me fue. Se va, Miss. Se va, no quiere quedarse, mire, George. Sí, es difícil. It doesn't want to stay there, ok? Ok, so we are going to get it for the last, ok? Last time. No, ok, let's see with the other ones. With the preposition on, ¿cuáles son las que pertenecen a on? Malverde. On Monday morning. Sí. Recuerden que on lo vamos a ocupar para qué? Para fechas en específico, ¿verdad? Y para días, ¿ok?
En este caso sería my birthday, on my birthday. On May 5, right? ¿Verdad? On May 5. Yes or not? Hello, guys. Me separaron. Travieso, solo cuando a chucha. Yes. ¿Cómo regaña la chucha? In the morning or on Monday morning. On Monday morning. Monday morning. This one? In yes. On? Okay, perfect. Solo voy a hacer caso. A ver cuáles salen buenas. Si no me quiere agarrar. Ok, perfecto. ¿Cuál es la otra? ¿Será on my five? En 11. Yo me saqué mala. The morning. On my five, right? Se me movió. On my birthday, dijeron, ¿verdad? Yes, my birthday, May 5, okay. On Wednesday, on Monday Wednesday? Morning. Okay, vaya. On Sunday Wednesday. También. Sunday. Sunday. Tuesday afternoon. Santo Dios, se me pasó. Permítame. Mayo. On May. On May. On May. On Wednesday on evening. Tuesday afternoon. Wednesday evening. Are you sure? Miren, no se me quiere quedar, no se quiere quedar ahí. ¿Será que no sé? Okay, on Tuesday afternoon. Okay. Okay, perfect. On Wednesday evening. No se quiere quedar, George. Yeah. I don't know why. Pero it's correct. Wednesday it's correct, evening. Right. Okay. So we are referring to a specific day, right? And a specific time that is in the evening, right? Okay, perfect. So what is this? The next one? In the evening or on weekday? In the morning. On a weekday. On a weekday? In summer. Hmm? On summer? Are you sure? Or in summer? In summer. In summer, right? In the afternoon, right? The afternoon and in the morning, the evening, right? En la tarde, okay? Sunday. On February is here, right? February is here, right? If I'm not mistaken. Yes, I'm your phone. Oh, man, thanks. On February or in February. In February, porque February. No tiene la fecha en específica, solamente es el mes. Entonces es in February. Cuando tenga una fecha como May 5, entonces sí será on. Vaya, ¿qué más? In the 19th or on the 19th? In the... Here or here? On. Are you sure? On the night. In the 19th. In the 19th, right? In the, okay. In the 19th. Porque estamos hablando de centuries, right? Okay. But in the 19th. Vaya. ¿Cuál es? El otro. Ese 2013 is in or on. In. Is in, ¿verdad? Porque is in a specific year. Yes. Okay, vamos a ver. No se me mueve. Okay, perfect. Aquí es. Okay, perfect. Let's continue. Y se me mueve de regreso. Okay. Noon or midnight is at noon of midnight, right? Vamos a ver si no se nos mueve de nuevo y lo vamos a ubicar acá. In the morning, right? In the morning, ¿se acuerdan que son frases que pertenecen a in, right?
in the morning? Okay, so on Tuesday afternoon, right? On Tuesday afternoon. Afternoon, yes. Okay, vamos a ver. On Tuesday afternoon. Tuesday afternoon. Afternoon, okay. Hmm. Bueno. ¿Qué se hizo? Se me fue. Se me fue. Mira, se me fue. Qué barbaridad. No. Agárrela. No, no te me puedo decir. Y la peor que no avanza. Y si lo toco aquí, se me va de revés. ¿Ves? No. Ok, pero entonces ese at noon at midnight. On Sunday, right? Or in Sunday. On Sunday. On Sunday. Y este, in winter, on winter. In winter. In winter, ok. So, spring, also, right? In spring, right? In spring, in spring. In a fall. Uh-huh. Autumn. And a holiday. On a holiday or in a holiday? On the holiday. On a holiday. On a holiday. Ok, perfecto. Vaya, miren. Esas son las que tenemos, ¿verdad? Las otras no se, no le puedo dar terminado porque no se quieren pegar. Pero ahí podemos chequear cuánto nos sacamos. Me imagino que ahorita tengo como a mí me costó. O un 7. Okay, ay, no, yo perfecto. Un 8 me saqué. Yo igual. No se preocupe, puede volver a hacerlo otra vez para mejorar su puntaje. Que no se pegan. Lo puede hacer cuantas veces usted necesite y quiera. Ellas, ¿okay? No se quieren pegar, mi. Sí, es cierto. Es que siempre da un problema esta cosa. No, pero bueno. Pero se entiende, ¿verdad? Es una práctica. Yes. Vaya, entonces, chicos, ahora más o menos ya manejamos eso, ¿verdad? ¿Cuándo vamos a utilizar on? ¿Cuándo vamos a utilizar at? ¿Y cuándo vamos a utilizar in? ¿Cuándo in. Vamos a utilizar at? ¿En qué? Specific time. Ajá. ¿Qué más? In a specific time, right? For example, at 3 o'clock, at 7 o'clock, at noon, at midnight, at bedtime, at sunrise, at sunset, right? At the moment, etc., etc., right? When we are going to use the preposition on, when we are talking about month, right? And dates, right? Month and dates. ¿Y qué más? Y specific days, right? ¿Qué más? Solamente. ¿Cuándo vamos a ocupar in? Cuando estemos hablando acerca de qué. Meses, años, siglos. Years, centuries. ¿Qué más? What else? In a long period of time, right? Periodos largos de tiempo, okay? In that case, we are going to use in. Okay, vamos a la segunda práctica entonces. Vamos a ver, let's see. ¿Cómo cerrar esto? Okay, perfect. Esta está más fácil. No, esta no le va a costar. Vale, déjenme abrir el WhatsApp porque no se me da. No sé por qué. Hay mucha cosa de interferencia. Aquí ya está lloviendo. Un poquito. Está lloviendo ahí. Aquí no, fíjate, quiere y no quiere llover. Ya está pringando. Qué galán. Vaya, ahí está el siguiente link. Es eso. Ahorita les comparto qué es lo que van a hacer. Please in the chat. Qué chido que está lloviendo. Aquí no está lloviendo. Yes. Solo hace la gran calor y nada, nada. Vale, aquí está, mire. Complete the sentences with preposition of time or time preposition.
what you are going to do, just give the click and choose the best option that you think it is, it better suits in that case, okay? For example, my birthday is in, on, or at? Okay, it's on the 16th of May, right? May. Okay, perfect. Because we have a specific day, ¿verdad? Ya tenemos un día específico. Por eso es que vamos a ocupar la preposición on. Sí, sir. Puede compartir por este chat, por favor. Ah, el link. Ok, perfecto. Ya ahorita se lo doy. Vamos a ver, let's see. El chat, el chat. Sí, ahorita, ahorita se lo damos. Tengo una chance. Vamos a ver, let's see. Teacher, el pronombre este at, ¿en qué ocasiones dijo que se ocupaba? La preposición at. La preposición at la vamos a ocupar cuando estemos hablando de tiempo en específico, por ejemplo, at 3 o'clock, at 6 p.m., at noon, o también estemos hablando de un tiempo en específico, por ejemplo, al mediodía, la hora de ir a cama, la hora del almuerzo, la hora de la cena, etcétera, etcétera, etcétera. Right. Y cuando es de ese, sí, es este, on. Ajá. Cuando, está, cuando, es no, cuando es de meses, pero que tenga el día en específico. Si tiene el día en específico, y es si no on. Tiene el día en específico. Si no tiene el día en específico, solamente está el mes, es in. Ah, ya. ¿Y el año? ¿Y si es día? Si es día, si es un día, si es hombre. Yes, on Tuesday, on Monday, on Wednesday. Si es un año, in 1999, in 1988, in 1980. We are going to suppose that's right. Okay. Or a long period of time, for example, in winter, in autumn, in fall. In what? Este, ¿qué fue el otro? In spring, right? Something like this. Ya voy. Entonces, winter sería en de specific tiempo. Ajá, es un largo periodo de tiempo, podemos decir, ¿verdad? Porque es un mes. Entonces, acá también en la parte de abajo tiene las especificaciones. ¿Cuándo nosotros vamos a ocupar? At, on, or in. Finally, Miss. You finish? Yes. Okay, perfect. Excellent. 9 or 10. 9 or 10, okay. ¿Qué le salió mal? The question number 9. Number 9, okay, let's see. Okay, they will meet. No, number 8. Ah, number, okay. I will finish work. Uh-huh. At four. No, it's at. No. Bueno, o sea, como, acuérdense que estamos hablando en un cierto periodo de tiempo. Una hora es un cierto periodo de tiempo. Entonces, ¿cuál preposición funciona para eso? No. At. In an hour. In an hour. Yes, okay. That it is. Cierto periodo de tiempo. Okay. Okay, let's see, vamos a ver, chicos.
Okay, George, 9 out of 10. Okay, yes. Cesar, 10 out of 10. Okay, Yancy, let's see. I can hear you. Okay, no veo la nota, pero bueno, es buena nota. Solo una le salió malita. Okay, 9 out of 10. Catherine Escolero, excellent. Candice Cisnero, let's see. 10 out of 10. Congratulations, guys, okay? Excelente. Felicitaciones a los chicos que ya terminaron, ¿verdad? Y a los que no, aún los vamos a esperar un ratito más para que ustedes puedan hacer su práctica y los puedan dar esa nota alta, ¿verdad? Porque está súper, súper fácil. La cuestión es de poder entenderle cuándo vamos a ocupar ciertas posiciones. ¿Verdad que ya no se siente tan difícil como que solo se las estamos explicando? Es mejor con práctica. Yes. Es mejor. Sí, porque así vamos practicando y vamos comprendiendo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tal, tal cosa? Pero al principio como que se les notaba que estaban como con signo de interrogación arriba de la cabecita. That's right. Vamos a esperar dos más. Después de dos más, empezamos la corrección. Yo me saqué 7, pero estaba confundido y me salió una mala. En la 6 y la 10, como las dos eran winter. No se oye, teacher. ¿Quién me lee la número 3, please? It happened in June 2018, right? Okay, perfect. Number 4. She will come when? In, on or at? On. Monday, porque Monday. Se utiliza con días de la semana, ¿verdad? On específico. Number 5. He will come. He will come at. Muy bien. Tenemos una hora en específico o un tiempo en específico que son las 10 de la mañana. Muy bien, excelente. Number 6. They like to sky in winter. In winter, why? Because tenemos un periodo de tiempo, que en este caso es invierno, ¿verdad? Muy bien. Number 7, we move to this city y tenemos un año en específico. In. Is in, on, or at? In. In 2016, right? Okay, perfect. Number 8, I will finish work. In. In, on, or at? Out. No, are no you sure? At, es on. Out. Are you sure? In. La ocho? In. La nueve es la in. La ocho es la es in. ¿Por qué? Porque una hora no está especificado el tiempo exacto, pero se sabe que una hora tiene ¿cuántos minutos?
60. 60, ¿verdad? Entonces es un periodo de tiempo. Entonces, por ende, vamos a ocupar in. Ok, number 9. They will meet on Sunday, ok? On Sunday. On Sunday. On Sunday. ¿Por qué lo vamos a ocupar Sunday. Con días de la semana? Muy bien. Number 10. She will go to, in winter. ¿Por qué? Porque es un periodo de tiempo. Ok, muy bien. Vamos a chequear, chicos, a ver si es cierto. Vamos, médico. Ok, perfect. 10 of 10. Look at this. Ok, entonces estamos súper, súper bien. Entonces, esa es la práctica, chicos, que tenemos para el día de ahora. Y ahora voy a dejar de compartir pantalla un ratito. ¿Preguntas hasta acá, chicos? No. ¿No yet? Vaya, ok, entonces vamos al manual. Vamos a chequear la tarea que dejamos el día de ayer y vamos a realizar la tarea del día de hoy. Vaya, ¿todos están al día con las tareas? Yes, yo las hice todas. Vaya, ¿quiénes están pendientes con la tarea, con las tareas de la segunda semana? Porque por ahí vi algunos que estaban pendientes todavía con las tareas de la semana 2. Ok, Giovanni, dígame, tiene una pregunta. Do you have any questions? Giovanni, yes. No, teacher, solo estoy pendiente con las tareas nada más. Ah, ok. Bueno. Ajá, no las he hecho, solo eso. ¿El qué hizo? El midterm. Midterm. No he hecho las tareas, solo eso era, teacher. Ah, ok. Vamos a abrir la plataforma entonces, chicos. Voy a avanzar en esto, ¿no? Porque es importante que usted haya terminado lo que es las tareas, porque si no. Y acuérdense que ya la siguiente semana vamos a tener lo que es el final exam. Tienen que estar listos. Teacher, es que dígame. ¿Me puede ver a mí si las notas? Vaya, ahorita voy. Teacher, yo sí que hice las tareas, pero no sé por qué me salía solo el 60%. Sí, vaya, es Carlet, ¿verdad? Sí, vi. Ok, perfecto. Ahorita la busco, Scarlett. Aquí está. Mire, tiene la primera semana, tiene el 100%, la segunda semana tiene el 100%. Tiene un promedio de tareas del 50%, ¿verdad? Que cumplen las dos semanas. Y tiene, quiero ver, ¿dónde estás? Ay, okay. Ok, y tiene el 100% del midterm. O sea que se sacó 10 en el midterm. Y tiene la mitad del curso, pero para esta fecha que es día, ¿qué? Miércoles, si no estoy mal, ¿verdad? Martes, ay, come on. Martes, Tuesday, okay. Ya quiere que llegue el viernes la misma. Ay, no, ya ando surum. No, entonces usted tiene que haber hecho la tarea del lunes y la tarea del martes, que significa la de ahora. Entonces hay que avanzar para que usted pues vaya acumulando más acá en el porcentaje. Está hablando más. No, ¿quién más quiere saber de sus notas? Yo, teacher. Teacher, yo quiero saber de mi nota. Vaya, ok, vamos con Raquel, luego con Roland, luego vamos con Amanda. ¿Quién me habló después? Yo. César. Magali. César, Magali, todo, mejor dicho. Vaya, los voy a ir uno por uno, ¿ok? Mejor diga. Por orden de lista, ok, vaya, tenemos con Álvaro, tenemos la primera semana tiene el 100%, la segunda semana tiene el 100%, de la tercera semana no ha avanzado nada y tiene un promedio de el 50% del curso, ¿verdad? En tareas. Y en el midterm, Álvaro, usted se sacó 100, que equivale al 10. Ahora vamos con Amanda. Amanda tiene el 100% en la primera semana. El 100% en la segunda semana, en la semana 3 no hemos avanzado, Amanda, y tenemos un promedio del 50% y el midterm se sacó 10, exacto, que equivale a un 100%. ¿Y el 50% es porque no hice? El 50% es porque la primera y la segunda semana corresponde a los 100 de la primera semana y los 100 de la segunda semana en tareas.
pero les hace falta las tareas de la semana 3 para que les suba el porcentaje. Quiere decir que si ahora trabajan la primera tarea de ayer y la segunda tarea, que es la tarea de ahora, le va a subir a otro porcentaje, ¿verdad? Si hace todas las tareas de la semana, le va a subir a 75%. Y así sucesivamente. Gracias. Ok, vamos con Ana Raquel. Ok, Raquel, usted tiene el 100% en la primera semana, el 100% en la segunda semana, el 100% en la tercera semana y tiene un total de 75% de promedio en sus tareas. Y tiene un 100% en el midterm. Vamos 100 completitos. 10, ok. Ahora solamente le hace falta la cuarta semana y le va a hacer falta lo del final. Pero usted puede avanzar. Libre albedrío para todos. Vamos con Candy Maricela Cisneros. Tiene 100% en la primera semana, 100% en la segunda semana, 100% en la tercera semana, 100% en la cuarta semana, 100% en promedio de tareas, 100% en el midterm y en el final tiene 100%. Quiere decir que ella ya finalizó con las tareas de curso y en un total de 10.0 a final del curso. Quiere decir que usted ya lo pasó prácticamente con 10. César Alexander Alas tiene el 100% en la primera semana, el 100% en la segunda semana, tercera semana no hemos trabajado nada ni en la cuarta y tenemos un promedio de 50% en tareas y un 100% en el midterm. Se sacó un 10 en el midterm. No hayan como perder tiempo, mire. No hayan como perder tiempo en la universidad. Ok. Vaya, y acá, chicos, tenemos a Dani Anthony Sigüenza, ¿ok? That is 100% en la primera semana y tenemos 0% en la semana 2. Hay que completarla. Y en la semana 3 tampoco tenemos un total de promedio de tareas del 25% y el midterm, Dani Anthony, no me lo ha realizado. Hay que avanzar, ¿ok? Daniel Alexander Villavicencio tiene un 100% en la primera semana, un 20% en la segunda semana y en la tercera semana no me ha avanzado nada. Tenemos un total de promedio en tareas de 30% y el midterm no me lo ha realizado, Dani. Por favor, hay que avanzar un poquito, please. Denise Scarlett tiene 100% en la primera semana, 100% en la segunda semana y tenemos un 0% en la tercera semana. Hay que avanzar, Scarlett. Tenemos un 50% de promedio en tareas y el midterm me lo pasó con 10. Estoy ahorita en eso, en las tareas de esta semana, dicho. Okay, ahorita perfecto. Gracias. Tenemos a Ernesto Salvador también con el 100% en la primera semana, 100% en la segunda semana. En la tercera semana no hemos avanzado nada. Y tenemos un promedio de tareas del 50% y el midterm lo pasó con 10. Y ahora vamos con Giovanni. Ok, Giovanni, usted tiene 100% en la primera semana, 100% en la segunda semana. En la tercera semana no hemos avanzado nada, Giovanni. Y tenemos un 50% de promedio de tareas más el 100% en el midterm. Okay. Quiere decir que usted se sacó 10 en el midterm. Y tenemos a Italina Castro que tiene 100% en la primera semana, 100% en la segunda semana, 100% en la tercera semana, 100% en la cuarta semana, haciendo un total de promedio en tareas de 10 o el 100%. El midterm lo pasó con 100, que significa 10, y tenemos el 50% del final exam. Y ahorita tiene un promedio de 80% en total de la nota final del curso. Ahí está. Ok, tenemos a Yaret. Todavía me falta. No me ha hecho nada Yaret. Sí, le falta el final todavía. Le falta la mitad del final exam. ¿A dónde está y cuál es ese? Dice final exam. Váyase a cursos, despliega la unidad 4. Y ahí le va a aparecer el final exam o examen final. Para que pueda continuar, porque solamente ha hecho quizás dos partes del final exam
O si no, puede volver a hacerlo y aumentar el puntaje. Acuérdense que mientras no termine el curso, usted puede modificar el porcentaje. Está arriba, aparece. Está en la unidad 4 en este caso. Ay, no me he metido, tiene razón. Quizás me metí así de... Ajá, y avanzó solo la mitad, pero tiene que avanzar más. Jorge Armando más. Sale... ¿Sí? Las tareas, esta de que hemos estado viendo me sale en la unidad 4. Entonces, déjeme ver. Vaya, permítame, ya le digo. Jorge Armando Vázquez tiene 100 en la primera semana, 88 en la segunda semana. Tercera semana, George, no me ha avanzado nada. Y tenemos un promedio de 47% del total de promedio de tareas. Y tenemos un 90% en el midterm. Quiere decir que usted tiene 9 en el midterm. Y tenemos a José Abel Molina, que tiene 0000. No me ha avanzado absolutamente nada, Abel. Liz, hay que tratar de avanzar un poquito de la primera semana. Josué Adiel Onofre tiene 100% en la primera semana, 100% en la segunda semana. En la tercera semana no se ha avanzado nada y tiene un 50% total de tareas promedio. Y tiene el 100% en el midterm. Carla Roxana Landaverde tiene 100% en la primera semana, 100% en la segunda semana. En la tercera semana no me ha avanzado, tiene un total de 50% en tareas promedio y tiene el 100% en el midterm. ¿Ok, Roxy? Tenemos Katherine Stephanie, que tiene 100% en la primera semana, 100% en la segunda semana, 100% en la tercera semana, 100% en la cuarta semana, un total de promedio de tareas del 100% que equivale a 10, y tiene 100% en el midterm que equivale a 10 también, y nos hace falta el final exam. ¿Okay? Hay que trabajar en el final exam. Pero dice, yo lo había hecho, yo no sé por qué no me lo pasé, yo llegué a estar... ¿Katherine? El 16. Le falta el final exam. Para Ligia Magali Vázquez tiene el 100% en la primera semana, 100% en la segunda semana y tenemos el 20% en la tercera semana, haciendo un total de promedio de tareas del 55% y tenemos el midterm con 100% que equivale a 10. Y tenemos a Luis Eduardo Reyes, que tiene el 100% en la primera semana, 100% en la segunda semana, haciendo un total de 50% promedio tareas y 100% en el midterm. En la tercera semana no me ha avanzado nada, Luis. Hay que avanzar, please. Vamos con lo de la siguiente página, chicos. Teacher, entonces me falta solo el examen. Sí. Y las tareas de esta semana. Usted es Katherine, right? Ay, Javier, otra vez, niña. Hola. Me faltaría solo el examen. Es Magali. Nombrecito, por favor, que no tengo. Sí. Ok, Magali. Sí, era la última que le dije, ¿verdad? Sí. Vaya, entonces sí. Le faltaría solamente el final exam. Si usted ya completó las 4 semanas y el midterm, solo le faltaría el final exam. No, me faltan 2 semanas. Ah, entonces sí, tendría que avanzar en las 2 semanas, Magari. Bueno. Ok, vaya. Entonces tenemos a Luis Rafael Beltrán. Tenemos el 100% en la primera semana, 100% en la segunda semana, el 80% en la tercera semana, haciendo un total promedio de tareas del 70%, más el 100% del midterm, que equivale a un 10%. Ahora vamos con Marvin Alexander López, tiene 100% en la primera semana, 100% en la segunda, en la tercera semana no se ha avanzado nada, Marvin. Tiene un total de 50% total promedio tareas, más el 100% en el midterm, que equivale a un 10. Y también tenemos con René Francisco, tiene 100% en la primera semana, 100% en la segunda semana y en la tercera semana, Francisco, no me ha avanzado. Hay que avanzar, please.
haciendo un total de 50% promedio en tareas, ¿verdad? Y el 100% en el midterm. También tenemos a Roland, tiene 100% en la primera, 100% en la segunda y el 20% en la tercera semana, haciendo un promedio total de tareas del 55% más el midterm que lo ha pasado con 10. Teacher, una pregunta. Dígame, rápido. Roland. Es que yo en la tarea de la, semana 3, la tarea número 12. Ajá. Estaba diciendo que es como descifrar lo que dice, ¿verdad? Uh-huh. Yo lo he intentado varias veces, pero, o sea, tiene que ir como va, con la tilde arriba, con el signo de interrogación, todo sí, así. Exacto, tiene que ponerlo tal y cual es, porque si no, no le va a tomar en cuenta. Pero estaba viendo también que no tiene que sobrar ninguna palabra, o tiene que sobrar una palabra. Vaya, vamos a ver, vamos a ver si gusta, podemos revisar, Roland. Solo déjame terminar de dar las notas, y luego vamos a la plataforma en cuanto a las tareas para que así podamos solventar las dudas. ¿Ok? Va, y tenemos a Jancy Lizette Alemán, que equivale al 100% en la primera semana, 100% en la segunda y un 28% en la tercera semana, haciendo un total de promedio de tareas del 57%, y un 100% en el midterm, que equivale a un 10, ¿ok? Entonces, así estamos con los promedios, chicos. Pues nada más motivarlos y incentivarlos, ¿verdad? Que avancemos en las tareas para que luego no tengamos trabajito acumulado. Acuérdense que nos hace falta el final exam para terminar nuestro curso ya prácticamente tranquilos. Y así solamente se queda con las clases, ¿verdad? Si usted puede avanzar más, usted puede hacerlo. Okay. Sí, pero dígame, Italina. Consulta, yo todas estas preguntas que estoy viendo, todas las había hecho y me tiraba a ver y le daba enviar y seguía la siguiente. Pero otra vez, pues no sé por qué no le aparecen. Ahorita entonces, se supone que ya terminé. Ajá. Revise a ver si le aparecen. ¿Lo volvió a hacer, Italina? Sí, lo volví a hacer. Vamos a ver. Porque ya me aparece en grisito siguiente, ya no me aparece que hay más. Vaya, hoy sí, mire, ya le aparece el 100% acá en el final. Dios. ¿Hola? Ahorita les acabo de hacer la que decía que no había hecho nada. Ok, George, ¿verdad? Sí, Jorge Armando Vázquez, ay, perdón. Vaya, George, tenemos, George, en la primera semana 100%, en la segunda un 88%. En la tercera un 100%, en la cuarta un 100%, haciendo un total promedio de tareas del 97%, y tenemos el Mitchell con 90%, que equivale a 9, ¿verdad? Y un total del final exam tiene 56%, o sea, tiene 5.6, no lo ha terminado todavía el final exam, ¿verdad? Ese es el que no... Y la segunda semana lo tiene con 88%, George. Ahí en esa tengo el problema de donde dice que está portugués, doesn't she speak? Entonces yo puse, she doesn't speak portugués. Ajá, she doesn't speak portugués. Ajá, muy bien, y le puse el punto. Me parece mala. Y el apóstrofe lo puso el que va rectecito. Sí, correcto. ¿Ya se cerró si no hay ningún espacio entre las letras? No. Puede ser que sean los espacios, George. Ok. Y hay que avanzar en el final también. Y en la segunda unidad, en la segunda semana, para que le suba a 100% en el promedio de tareas. Y en el midterm tiene el 90%. También lo puede subir, George. Todavía hay tiempo. ¿Para quién más quiere que le verifique ahorita antes de cerrar acá? Nobody else? Para Ligia Magali, ¿usted necesita ayuda en la semana 2? ¿Tiene problemitas con las tareas? No.
¿Cómo dice, teacher? En la semana 2, en la semana 3 tiene el 20%. Sí, ahí me faltan tareas. Ok, entonces serían solamente las de esta semana. Ajá, las dos de ayer y de ahora, me imagino, ¿verdad? Uh-huh. Ah, ok, perfecto. Muy bien. Vale, ¿qué más, chicas y chicos? ¿No parías? Vaya, entonces vamos a pasar a lo de las tareas. Please. Vaya, ok, perfecto. Vamos a ver. Vamos a ver cursos. Vale, vamos a ver sección 1, sección 2. ¿En qué secciones necesitan ayuda? Sería de la 2 en adelante, ¿verdad? O la 3. ¿Quién tiene problemas en la 2? Yo en la 2, la que le dije. Ok, perfecto. Vamos a darle clic acá. ¿Qué tarea es? Es la... La número 2. La 7 en este caso sería, ¿verdad? Sí. Vale, permítame. Perdón, no, es la... Dice parte 3. Sería la 8. Parte 3 del midterm. Del curso. Ah, sí, curso. Sí, del midterm. Del perdón, midterm. Perdón. Ok, vamos sí. A ver. Midterm. Entonces nos vamos a regresar. ¿Dónde está? Que inicia con my boss, Elmer Arguera. Nadia and Rita is the new teacher. Vaya, pero parte 4. Sería la parte 2 del midterm. Sí, ahorita se lo voy a compartir para que lo vea en el WhatsApp. Ups, me pasé. Ahí se lo... En el WhatsApp. Ahorita lo veo. Ok, es la parte 3. Ok, perfecto. Vamos a darle para atrás. Pero no sé por qué me da mal. Y esas son las que me salen malas. No sé por qué no me tira lo del midterm. Permíteme. Ahí en el WhatsApp le puse las dos malas. Vale, perfecto. En este caso dice my boss are Elmer. Ya, esas las tengo correctas. En la segunda captura que le envié, que es la question 4 and 5. Teacher, esas son las que son por el punto y por los espacios que salen malas. Sí, eso tiene que procurar no dejar espacios, George. Y el apóstrofe también, por eso. No, por eso es que sale. El apóstrofe sí está bien, no está mal. Es el espacio, busque que no tenga ningún espacio entre las palabras, George. Ok. Ya terminé la de esta semana, teacher. Y le pone el punto al final. Ok, perfecto. Ya las termino la de la tercera semana. Vale, entonces me imagino que ya le va a subir. Ya le vamos a chequear. Vaya, ¿quién más tiene problemitas en la 3 o en la 2? Dicha señora, sección 3. Sorry, okay. Johnny. Nah.
En la 12 solo hay que ponerle el signo de pregunta al final para que le salga bien. En la 12. En la tarea, en la 12 de la sección 3. Ajá, de la sección 3. Yo ahí me quedaba, o sea, ahí me sale todo mal. A mí al principio me salía así, pero era porque no le había puesto el signo de pregunta. Pero acá está, mire. Where do you go to school? Acá está. ¿Cuándo vas a la escuela? Y le ponen el signo de interrogación. Mm. Y siempre procuren que la primera sea. Y también que no le vayan las mayúsculas, porque eso también está en vez de. Por eso sale. Lo logré, ok. What? Al final lo logré. Ya pudo. Ya. Yeah. Vaya ve. El espacio era, ¿verdad? Sí. Sí. Y el punto. Y el punto. Es que eso da problemas. Ok. Where does jump come from? Ok. Where does jump come from? Recuerden que siempre hay que poner el signo de interrogación. Y la 4 es, where do you play tennis? Where do you play tennis? Y siempre pónganle la mayúscula al principio. Si no, no se las toma como buenas. Ok, vamos con la siguiente. Es, how do they get to work? How do they get to work? How do they get to work? No tengo punto. How do they get to work? How do they get to work? Vamos a enviar, ¿cuál me sale mala? La última me salió mala. Entonces es de ponerle el punto. Vamos a ver. Teacher, a mí la primera me sale mala, pero la tengo así como usted. Where do you go to school? ¿Ya le puso la mayúscula al principio? Bueno, voy a revisar. Vaya. Le pone el signo de interrogación al final y cerciórese de que no le dejen espacios entre medio de las palabras. No, no le va a salir bien. How do they work? Vamos a corregir esto. How do they get to work? Okay, vamos a ver. Ahí está. ¿Ven? Ya me salió bien. Es que a veces dejamos espacios entre las palabras y por eso es que nos sale mal. A mí me salió mal porque tenía un espacio. Entonces es de buscarle ahí para que todo quede súper bien y se las pueda retomar como correctas. Oh, sí, solo esa me faltaba. De las demás, de la misma semana, la tercera ya la hice todas. ¿Ya las hiciste todas? Vaya. Sí, solo esta, esa me... Esa ya la hice toda. ¿La 13 ya la hicieron? Sí. No, ¿quién lo ha hecho la 13? No. Vaya, hagamos la 13. Yo, teacher, yo no he hecho la 13. Vaya, entonces abramos la número 13. ¿La vamos a hacer en orden? Pero me falta en la 2, la 1 no me funciona. ¿Cómo así? La 12. Es fuerte. La 1 me falta porque me sale mala. Ah, sería, okay. Where do you go to school? Okay, where do they do... Espérame, vamos a ver atrás. Where do you... De la sección 3 o 2, 3 dijeron, ¿verdad? La número 1. De la sección 2. Vamos a ver la 11 sería, ¿verdad? La 12. La 12. Where do you go to school? Where do you go to school? Y le pone, ajá, este, sí, sí está. Signo de interrogación. Y me le pone mayúscula ya, al principio. Sí, tiene mayúscula al principio. Vale, entonces el problema es un espacio entre las palabras.
Bueno, lo voy a volver a poner para ver. Hay que encontrar, porque si no, no se la va a tomar en cuenta. Avancemos, avancemos. Los que pueden avanzar en la 13, avancemos. Hoy sí, ya está. Vaya, okay, gracias. Perfecto. Perfecto. Vamos a la siguiente, la última, ¿verdad? Solamente hacemos esta y luego pues nos vamos a la, ya pasé la lista por segunda vez. No, teacher. No, teacher. Vaya, no, teacher. La voy a pasar entonces, si no ya estamos sobre el tiempo. Ok, pero esa está fácil, es acerca de las horas, chicos. Si tiene alguna pregunta, me manda captura. Vaya, vamos a pasar rapidito. Álvaro Ernesto Rodríguez Ochoa. Amanda de la Paz Araujo Torres. Present. Ok, Ana Raquel Campos Ayala. Present, teacher. Thank you. Candy Maricela Cisneros. Present. Ok, thank you. César Alexander Alas Portillo. Present, teacher. Thank you. Vamos con Dani Anthony Sigüenza Ventura. Dani, ¿alguien ve que Dani esté conectado ahí? Please, ¿me ayudan con eso? No? Okay, so maybe next time, right? Daniel Alexander Villavicencio Enrique. Daniel. Estadio oyente, Dani. Okay, Daniel perfecto. Alexander. Dani Ventura está conectado. Okay, Dani perfecto. Está, pero no tiene el micrófono, creo. Ok, teacher. Thank you, Dani. Daniel. Denise Scarlett Montano de Martínez. Present, teacher. Thank you. Ernesto Salvador Mejía Mundo. Por ahí vi a Ernest, right? Giovanni Enrique García Cortés. Present, teacher. Thank you. Italina Castro. Present, teacher. Okay, Jared Salvador Palma. Not here, right? Maybe next time. George Armando Vázquez Guevara. Present, teacher. Thank you, George. José welcome. Abel Molina Argueta. ¿Alguien me puede decir si José Abel Molina Argueta está conectado, please? No? Okay, maybe next time, right? Okay, Josué Adiel Onofre Durán. Present, teacher. Thank you. Carla Roxana Landaverde Mengíbar. Present, teacher. Thank you, Carla. Catherine Stephanie Escolero Orellana. Present, teacher. Thank you. Ligia Magali Vázquez Martínez. Ligia. Present, teacher. Okay, perfect. Thank you. Luis Eduardo Reyes. Luis Eduardo Reyes. No? No está conectado? Okay, maybe next time, right? Luis Rafael Beltrán Rogel. Por ahí lo vi. Marvin Alexander López Carranza. Present. Thank you, Marvin. René Francisco Mendoza Cárcamo. Thank you. Roland Cruz Cañas. Present, thank you. Rosa Isela López de Hernández. Present, teacher. Thank you. Jancy Lizette Alemán Rubio. Present, teacher. Ok, thank you, guys. Vaya, miren, ya pasamos la segunda lista. No sé si tendrá una dificultad con hacer la número 13. Yo creo que no, ¿verdad? Creo que está más o menos fácil. Este acerca de las horas. Para que así podamos avanzar. Recuerden, siempre ponerle el punto, siempre, bueno, que en este caso es de elegir, este no les va a costar porque es de opciones. Digamos, what time is it? ¿Qué hora es? It's 8:45. It's 8:45 or it's 8:45 o'clock or it's at 45 minutes past 8. 1, 2 o 3. 1, teacher.
Es la 1, muy bien. Las demás no puede ser o'clock porque ya se pasa el tiempo. Y at tampoco lo ocupamos de esa forma. Muy bien. Number 2, what time does the class start? It's start at 6, it's start in 6, or it's start on 6? It starts at 6. At 6. Acuérdense que at es para tiempo en específico, right? So that means it starts at 6. What time do you arrive at work? ¿A qué horas tú llegas al trabajo? At about a half past 8, in about a half past 8, or at about half past 8 o'clock? The first one. Okay, very good. Number 4, what time does the academy close? Usually on 8 p.m., usually around 8 p.m., or usually in 8 p.m.? Usually around. Exactly. Usually around 8 p.m. Usualmente acerca de las 8 p.m. Okay, muy bien. Number 5, what time do you usually go to bed? It's at 45 minutes past 10. It's start at 45 minutes past 10, or at about 45 minutes past 10. At about 45 minutes past 10. 45 minutes. Acerca 10. De las 10 y 45. ¿A qué hora te vas a la cama? Usualmente te vas a dormir. Acerca de las de los ya, espérense, tenemos que hacer la tarea, chicos. Hay que echarle. ya casi. Esa es la número 14, la 13 me salió bien. Vale, le damos a enviar. Okay, vaya, miren, está super nice. Entonces quiere decir que estamos bien. Yes. Okay? Yes. Vaya, todos están aquí, perfecto. Entonces aquí nomás quedamos, chicos. El día de mañana, pues, os espero a la misma hora por el mismo canal. Traten de ver los videos, ¿verdad? O busquen tal vez alguna cosita. Si a usted no le quedó claro algo, pregúnteme, yo le mando un video de refuerzo o algo que usted le pueda ayudar, ¿verdad? Ahora voy a dejar de repetir. Y nos vemos el día de mañana. La semana, misma hora, el mismo la tarea. Canal, ¿okay? Bye, bye. Avancen las tareas, please, en el final, si pueden. ¿Ok? Bye bye, take care. Bye. Have a nice dream. Good night, everybody. Good night, everybody. Bye bye. Bye, señor. Bye bye, take care. Good night, teacher. Good night. See you later. See you tomorrow, okay? See you tomorrow. Bye bye. Good night, teacher. Good night. Dulces sueños, Jancy. Ya la veo preparada, ya. En la camita. Teacher. Dígame, César. Una pregunta, yo ya hice las tareas hasta la número 19, creo que he hecho, ya aparecen. Ya dejan de aparecer, porque es automáticamente. Ok, solo con lo de el meeting creo que me dijo, ¿verdad? Ese, en la tercera unidad, ¿hay uno que hacer o hasta la cuarta? Es hasta la cuarta semana, acuérdense que son 4 semanas. Por cada semana son 5 tareas. Usted puede avanzar, sí. César. Si usted gusta, ya, puede avanzar. Ya avancé hasta las 19 porque de ahí no le entendí a lo último, pero lo voy a estudiar con el video. Ok, perfecto. Si no, me manda una captura y yo le digo con mucho gusto. Ok. Ok, adiós, thank you very much. Buenas noches. Good night. Bye bye, good night. See you tomorrow.